Muy buenas a todos, aquí vuestro hombre Pac Fernández y seguimos con la Pixel Action Week. Ya sabéis, juegos en 2D, juegos de hecho con pixel art y todo eso que a mí me encantan. Y vamos con un gran referente, ¿no? Un exponente de este tipo de juegos como es Rogue Legacy. Este juego ha adquirido gran popularidad entre los fans de este tipo de juegos. Y tenemos un juego muy hardcore, muy divertido, muy bien hecho, con un acabado fantástico. Tiene un trabajo genial, o sea, me encanta este juego, no puedo decir más. Y bueno, empezamos con un personaje que se llama Ser Lee, que es un poco idiota, ¿no? Y bueno, empezamos, es un inútil, de hecho. Vamos aquí probando con el muñequito este. ¿Ves? Ya te, aquí tenemos, ¿ves? Lanzamos dagas. Cada personaje tiene sus propias habilidades y tal. Muy bien, muy bonito, me parece fantástico. Así que comienza el juego. El juego tiene una especie de permadez, ¿no? No es tal, tampoco es que sea permadez total, ahora os explicamos, pero el personaje sí que cuando muera lo vamos a perder completamente. Nada más empezar vamos a encontrar esto, un teletransportador. O sea que cuando vayamos avanzando en el juego vamos a poder viajar a otras zonas rápidamente. Esa puerta también tendrá en el futuro su papel interesante. Aquí nos va dando un poquito de historia del juego, ¿no? Un diario. Y bueno, digamos que nuestro padre, el padre de este personaje, mató al rey. Y aquí empezamos a manejar a este. Cuando maten a este personaje, que ya veréis que no vamos a tardar mucho en morir, ya que al principio somos unos pardillos, vamos a tomar control de uno de nuestros hijos. Nosotros vamos a elegir. Cada hijo va a tener una clase diferente. De todas formas, todo esto que estoy contando lo vais a ver enseguida, porque ya os digo que no creo que tarde mucho yo en cascar. A ver si pudiéramos lanzarle dagas a este hombre desagradable. Pero si le damos mejor, ¿no? A ver. Uy, no le damos, macho, me cago en el... Ahora sí, en tu casa. Vamos a ver si podemos pasar por aquí sin caer. Muy bien, odio esto. ¿Qué quieres que te diga? A ver si la atinamos, corre, que no veo. Ahí. Timing es todo en estos juegos, madre mía. Tengo que decir que no, este juego lo tengo desde hace muy poquito tiempo, porque me lo recomendó Javi, mi amigo Javi, me lo recomendó hace ya un montón de tiempo. Y no le hice ni caso, la verdad, no entendí bien. Yo también pensaba que era otro juego, la verdad. Había un juego que se llamaba similar a este y pensaba que no tenía nada que ver. Si yo llego a saber que el juego era así, la verdad es que me lo hubiera pillado al momento. Pero desde que lo vi, me di cuenta que este juego era precisamente el tipo de juego que a mí me encanta. Tenemos unas reminiscencias de muchos juegos. Si sois veterano, cuando empecé a jugar vais a decir, hostia, mira, me recuerda un poco al Ghosts and Goblins, ¿no? Pero también cuando veamos el sistema del mapa, la música incluso, nos va a recordar muchísimo al Castlevania Symphony of the Night, por ejemplo, que para mí es uno de mis juegos favoritos de toda la historia. Para mí, madre mía, cuando vi este juego dije, vaya maravilla, ¿no? Bueno, aquí tenemos los Fairy Chests. Estos son unos cofres que están por aquí y tenemos que llegar a ellos sin sufrir ningún daño. Esas tareas no suelen ser muy fáciles, porque aquí, por ejemplo, van a salirnos picas. Tenemos que ir rápido, sin parar, porque si no nos vamos a pinchar, ¿eh? Yo no sé cómo hubiera hecho esto, la verdad. Pero, como hemos recibido daño, pues no podemos conseguir el cofre y se va a la mierda. Así que volvemos otra vez. Ay, me he equivocado. Madre mía. Supongo que luego, cuando tengamos más skills, luego vamos a ir desbloqueando skills y tal, pues podremos conseguir este tipo de retos. Ahora mismo ni de coña. Bueno, muy mal, estamos muy mal de salud ya. Vamos a morir prácticamente, pues en breve. Lo sé, no, aquí no hay manera de salvarme. Hostia, mira, tío, me caigo ahí. Joder, 7 de salud tenemos. Bien, y ahora tenemos esta que ya está muerto, así de... Tenemos un juego dificilísimo, el Symphony of the Night. Era un juego que era bastante asequible, tenía su curva de dificultad. Y bueno, aquí empieza lo bueno de este juego. Cuando muramos al principio va a ser muy normal, vamos a morir muchísimas veces, pero la muerte forma parte del juego completamente. Así que empezamos otra vez. Aquí vemos el padre, que este fue el que mató al rey, que se vio matando al principio. De aquí pasamos a Ser Lee, que ha sido el pringado este que ha muerto ahora. Y ahora tenemos aquí los hijos, que aquí vamos a elegir, ¿no? Tenemos un mago, tenemos un caballero, Lady Shanoa, Lady Teresa, y Ser Eric, otro mago, ¿no? Cada uno tiene su clase. Más o menos tenemos que ir probando las clases. A mí me gustan bastante los caballeros y tal. Le damos a confirmar. Y aquí empieza esto que también está muy interesante. Cuando tengamos oro, vamos pillando oro y tal, pues vamos a poder construir un castillo que nos va a dar una especie de árbol de habilidades, ¿no? Vamos a empezar por aquí. Desbloqueamos el herrero. Este nos va, bueno, nos podemos comprar armaduras y podemos, bueno, es muy, muy interesante tenerlo. De esta forma tenemos ya solamente 30 de oro, así que poco más vamos a poder comprar. Pero bueno, mientras vamos pillando más de estas habilidades, nuestro castillo va a ir creciendo y creciendo. Y esto ya cuando maten a nuestro personaje, el siguiente hijo que venga,
pues va a tener también este castillo para él. Eso va a estar fantástico. Bueno, aquí tenemos ya al herrero. Ahora mismo, como no tenemos ni un pavo, pues seguimos para adelante. Aquí tenemos al fantasma este, que esto es muy importante. Nos va a quitar todo el dinero que tengamos. Si queremos entrar al castillo, le tenemos que dar todo el dinero. Eso significa que cuando tengamos pasta, gastad todo el dinero antes de entrar al castillo. Todo, o sea, en el herrero, en comprar skills. Apurad al máximo el dinero, porque lo que tengamos aquí lo vamos a perder. Le damos la pasta y aquí entramos en el castillo. El castillo es completamente procedural. Eso significa que va a ser totalmente distinto, excepto esta primera habitación, que es igual siempre. Las demás habitaciones que encontremos va a ser completamente diferente. Todo está cambiado, no tiene nada que ver. Así que el juego, pues, eso le va a dar evidentemente una rejugabilidad fantástica. Luego tenemos también un personaje que vamos a desbloquear, que digamos que hace que se bloquee el castillo, así no cambia. Esto nos va a venir muy bien, por ejemplo, cuando nos tengamos que enfrentar con algún boss, un jefe, que ya sabéis que los jefes, bueno, no sé si lo sabéis, pero los jefes van a ser muy complicados, ¿no? Tienen sus patrones que hay que aprenderse y vamos a tener que tirar del ensayo y el error para poder acabar con ellos. Así que, bueno, pues evidentemente no vamos a estar buscándolo una y otra vez hasta que demos con la tecla, ¿no? Entonces, si utilizamos a este personaje que nos va a salir después, podemos bloquear el castillo para que el castillo no cambie y así podemos ir practicando hasta que matemos al monstruo. Pero ya os digo que morir es parte del juego, ¿eh? O sea, no os asustéis de morir porque es normal. Otra cosa importante es que lo que compremos, las piezas que compremos de armadura, el oro que vamos recolectando, todo eso lo va a heredar nuestro hijo, ¿no? Así que llevamos el siguiente personaje, va a llevar el equipo que lleve su papi, el oro y todo. Así que por ahí no os preocupéis, porque no es tan malo como parece, ¿eh? El personaje sí es cierto que va a perder su nivel, pero bueno, eso es lo de menos. Lo importante aquí es el equipo, las skills, y ya lo vamos a ir desbloqueando con muchas cosas. Ya lo veréis. Si miramos el mapa, veremos que es muy parecido al de Castlevania, es prácticamente igual. Tenemos las entradas, tendremos también muchas habitaciones secretas que tendremos que ir descubriendo. Yo ya os digo que soy muy novato en esto, así que no os puedo ayudar en ese aspecto de momento. De esta forma, también os digo que a este juego le pienso dedicar bastante tiempo. Este es esos juegos que a mí me encanta echarle un rato, que se puede echar un ratito. No requiere que estemos jugando horas y horas. Podemos jugar horas, que podemos jugar o echarle un ratito, pillar un poco de oro y ya. Aquí tenemos un cofre, aquí suele salir mucho oro. Eso está bien. Y vamos a seguir. Se escucha por aquí ruido, tiene que haber enemigo, bicho, yo qué sé. A ver. Vamos a salir por la siguiente puerta. ¿Qué coño es esto? De target. Esto no lo he visto nunca. Vamos a ver qué bueno de. Cuán bueno eres en tus skills. A ver, tienes un intento y es gratis. Si tienes éxito, te daré una buena recompensa. No sé de qué va esto ni nada. ¿Qué tengo que hacer? No sé qué tengo que hacer. ¿Qué coño es esto? Hostias. ¡Uy! Bueno, me parece que tenemos que romperlo todo. Sí, bueno, mira, me ha dado 380 de oro, no ha estado mal. Bueno, está interesante, está interesante. Si hubiéramos roto todo, pues nos hubieran dado más. Pero hemos pillado bastante oro extra. Esto no me lo había encontrado nunca. Me parece fantástico. Venga, vamos a seguir. Vamos a seguir explorando, que de eso se trata. Vamos allá. Ahí estamos. Estamos jugando con mando, por supuesto, ¿eh? Este juego es, bueno, más que nada, más que recomendable, bastante imprescindible, ¿no? Habrá quien juegue con teclado, por supuesto. Pero ya os digo que jugarlo con mando es una gustada. Parece que estamos jugando a un juego de consola. Consola antigua, maravilloso. Pero ya os digo que el juego tiene una profundidad. Hostia, qué cabrones. A ver cómo hacemos esto. Oye, cuidado. Hostia, qué cabrón, cómo me ha cascado ahí. Y mira, aquí tenemos un cofre. Estamos pillando bastante oro, ¿eh? Está claro que el hijo del amigo este va a tener suerte, va a tener ahí una buena herencia. Casa. Este juego también funciona en equipos pequeñitos, en equipos más antiguos, así que es recomendable para quien no tenga un maquinón y quiera jugar un juego que tenga horas de diversión y bastante completo. Este juego está chulísimo. Bueno, aquí tenemos a otro imbécil dentro. Madre mía, vamos a activar a ver si le podemos cascar el hachazo. Toma, es que nos han llevado. Nos han llevado por cabrón. Gracias, muere. Muy bien. Bueno, una vez que ya llevemos unas cuantas partidas, vamos a empezar a aprender ya más o menos
los patrones de los enemigos, ya que los enemigos pues se suelen repetir mucho. Y cuando aprendamos esos patrones de ataque, más o menos vamos a poder pues sobrevivir un poquito más. Y así llegar un poco más lejos, porque lo importante no es pasarte el juego con un personaje, ya que en estos niveles tan temprano no vamos a pasarnos el juego, eso es evidente. Pero cuanto más dinero saquemos, pues luego más fácil lo va a tener nuestro descendiente. Cada vez vamos a ir pues haciendo crecer nuestro imperio. Y en eso consiste. Bueno, aquí tenemos un poquito, son un poco demasiado. Yo muchas veces pego así con las paredes, porque no sé, es algo oculto, no estoy acostumbrado a los Castlevania, que solíamos tener muchos ítems ocultos, y aquí seguro que los hay también, lo que pasa es que yo no los sé encontrar, pero fijo que los hay. Mira, estos esqueletos además que son iguales que unos que hay de los Castlevania, igual los cuadros también. Es evidente que los carechos de juego les gusta Castlevania. Porque el juego está lleno de guiñas y de homenaje a... Venga, majo, madre mía, qué montón de cofres estamos pillando. Vamos a ver el caballero. Mucho cuidado. Ahí está. Perfecto. Poder mágico, ¿qué tenemos aquí? Hostia, aquí tenemos salud. Madre mía, madre mía, madre mía. ¿Dónde nos hemos metido? ¡Hostias! Pues Lady Shanoa se ha muerto también. Madre mía, mira tú qué montón de enemigos hemos matado. Eso sí, ha estado bastante bien. Y ahora, pues tenemos más dinero para su descendiente, ¿no? Bueno, aquí tenemos el de Nave. Esto de abajo también es interesante, ¿no? Esto que pone aquí hipocondríaco, ¿no? Son traits, que se llaman. Cada uno tiene sus habilidades, ¿no? Algunos son pueden ser más grandes de la cuenta, otros pueden ser más pequeños de la cuenta. Más o menos cada uno tiene su historia, ¿no? Su rollo. Bueno, vamos a cogernos... Este, por ejemplo, es calvo, ¿no? No sé yo en qué afecta eso a la jugabilidad, pero es calvo. Una tía calva, por cierto. Pero bueno, vamos a cogernos a... Ser Mace, ¿no? El bárbaro. Que tiene para lanzar dagas, ¿no? Eso está interesante. Y ahora... Pues como tenemos más dinero, tenemos 1400 y pico, eso es mucha pasta. Bueno, vamos a pillar. Pues primero salud, esto nos va a subir un poquito la salud. Podemos gastar lo que queramos. Podemos actualizar el caballero para convertirlo en paladín. A partir de ahora ya no nos va a salir paladín para elegir, nos va a salir directamente. O sea, no nos va a salir caballero, nos va a salir un paladín. Que bueno, que ahora dice que puede bloquear en cualquier dirección. Una vez que utilicemos el escudo, que se utiliza con la Y, pues puede bloquear los proyectiles. Como veis, vamos a ir, aquí se puede, pues puede llevar armadura más grande si nos compramos esta skill. Aquí tenemos para tener más maná, que también puede venir bien. Y ya sabéis que, bueno, encima, mira, 1, 2, 3, tenemos 75 niveles, casi nada. Venga, pues esto también lo vamos a comprar. Ya va subiendo nuestro castillo. Aquí podemos... Mira, Lockdown, este es el arquitecto. Esto viene muy bien, este es el que os he dicho antes. Si hablamos con el arquitecto antes de entrar a un castillo, podemos hacer que el castillo que aparezca sea el de la versión anterior y podemos seguir explorándolo. Lo que pasa es que el amigo se va a quedar el 40% del oro que ganemos. Entonces esto está bien utilizarlo más adelante, ¿no? Cuando ya vayamos a matar un boss, cuando ya consigamos llegar a un boss, pues ya hablamos con él y ya podemos ir haciéndole... Pues tries, ¿no? Como se dice, varios intentos ahí al jefe. Aquí podemos upgradear el bárbaro y lo convertimos en un rey bárbaro, ¿no? Así que, bueno, dice que con la Y va a gritar, ¿no? Va a tirar un grito que va a noquear a todos los enemigos que tengamos por ahí cerca. Así que me lo compro, por supuesto. Vale, tenemos un Barbarian King. Todo esto ya es permanente, ¿eh? Todas estas cosas que estoy comprando. Aquí vamos a subir el ataque. Que va a hacer más pupita ahora. Unlock Shinobi. Mira qué maravilla. Aquí vamos a desbloquear un ninja. Esto es fantástico. Seguro que está tocheto. Y bueno, no hemos gastado todas las pastas. Ya solamente tenemos 10. Mira qué maravilla el Shinobi. Seguimos para adelante. Vamos a hacer otro try. Ya con este nuevo personaje. Aquí tenemos el herrero. Aquí tenemos el tío. Por si queremos bloquear el castillo. Y como tenemos solamente 10 de oro, le damos 10 de oro a nuestro amigo. Y empezamos de nuevo. Vamos a ver, ya deberíamos tener el rey bárbaro, ¿no? Mira, en vez de Fus Dorra dice Fas Dorri o algo así. Maravilloso. El juego está lleno de homenaje a muchos otros juegos, tanto actuales como retro, pero un montón de ellos. Ya lo estamos viendo. Vamos a ver si podemos meter caña aquí. Hostia, aquí me lo comió porque no ha saltado. Joder, llevo dos hostias aquí que no tenía por qué llevar la pela. Bueno, como veis, nuestro personaje ya empieza a nivel 9. Los niveles sí que se guardan entre descendientes, el equipo, las skills, todo se va guardando, así que la muerte no es tan mala como parece al principio. Oye, cuidado ahí. Este enemigo se parece a uno de Shinobi, ¿no? Ahí estamos.
Yo como voy jugando sabiendo que voy a morir, voy directamente a eso, a conseguir el máximo puntaje de oro. ¡Hostia! ¡Uy, uy, uy! Son muy débiles, pero mal. Aquí. Ya que esas bolas no se pueden matar. Bolas con pinchos horrorosas. ¡Hostia! ¡Cuidado! ¡Coño! El grito... Ah, es que no tengo poder mágico, vale. El grito se carga y se come todo el poder mágico. Aquí hemos pillado un poquito. Pero bueno, esas ayudas que nos va saliendo tampoco son gran cosa, ¿eh? Nos da muy poquito poder mágico cada poción que y tal. Aún así, se agradece, ¿no? Cualquier cosita. No. Este maldito... Muérete, muérete ya, muérete. Perfecto, vamos a pasar esta. ¡Hostia, cabrón! Mierda, joder, como sigue así voy a morir pronto, ¿eh? Pero bueno. Aquí tenemos otro libro. Ya os digo que estas son entradas a un diario que nos vamos a ver explicando la historia del juego, ¿no? Madre mía, qué chorizo me está soltando. Dice que tiene que encontrar la cura, no sé qué, me da igual. Yo lo que quiero es pegar hostias y ganar oro. Ahora mismo por lo menos. Está bien poder pegar así por debajo de los cabrones. Y ahí tenemos otro cofre. ¿Dónde está él? Hostia, pues. No me acostumbro a que cuando se le pega a los cuadros no varía su trayectoria. O sea que va por ti a tope. Bueno. Venga, ahora por un tubo, que si me matan ahora nos llevamos esto de herencia. Ahí está. Bien. Ah, cabrón, se me cae la tierra. Perfecto, vamos a por todo ese oro que es mío. Que me lo he ganado. A lo mejor es aprenderse más o menos eso, los patrones de ataque. Vale, vamos a ir por aquí mismo. Bueno, el juego lo que tiene, el pero que tiene, porque mucha gente, como siempre me soléis preguntar, no es gratis, ¿vale? Que siempre me preguntáis, ¿es gratis? ¿Buf? No es gratis. Además, dista bastante de ser gratis. El juego, no sé, no recuerdo cuánto me costó, pero no me costó muy caro, porque me lo pillé, creo que fue a 6 dólares, creo. Sí, 6 dólares. Bastante barato. Para lo que ofrece el juego es muy barato, ¿eh? 6 dólares. Eso sí, fue por case. Me lo compré con case ahí. Me lo vendió uno, vaya. No me lo compré en ninguna página ni nada. Si lo compráis en páginas normales, pues puede salir a 10 euros. Una cosa así. Échale un vistazo ahí en el enlace de G2A, que no sé, puede ser un poco barato. Ya, no lo sé. Esta parte es chunga, ¿eh? Hostia, ¿esto qué es? ¡Ay, este enemigo no lo conozco! ¡Ay, que me mata! Joder. Estamos intentándolo. Mira, uno menos. Este también va a caer ya, como si lo viera. ¡No! ¡Hostia! Pues me ha quitado 40 y pico de salud de golpe, ¿eh? Poca broma. Bueno, seguimos vivos porque hemos comprado antes el plus de salud. Porque si no, ya estaríamos muertísimos. Con las dos hostias que hemos llevado. Poca broma, en serio. Bueno, no está yendo mal este run. A ver, Dios, caballero. Hostia, a ver si se caja, pero se lanza. Mucho cuidado con estos enemigos. De que te lanzan eso, se dejan ir para ti. ¡Hostia! Pues acabó. Pues bueno, más o menos os hacéis la idea, ¿no? Ahora pues evidentemente vamos a tener más pasta y seguimos con el legado, ¿no? De este caballero. Aquí elegimos de nuevo. Tenemos aquí una reina bárbara, un knave que no sé lo que es, y el paladín, que el paladín es bastante bueno, la verdad. Me parece muy interesante. Pues nada, esto es un juegazo, señores. Uno de los mejores juegos que van a salir seguro en esta Pixel Action Week. Aunque no el único, ya sabéis. Bueno, esta semana van a salir juegazos de los mejorcitos que tenemos de Pixel Art. Juegos así en mecánica 2D. Mecánica un poquito retro y tal. Pero este vídeo ya lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Así que Rogue Legacy, ya sabéis, juegazo. Un juegazo imprescindible si os gusta este tipo de juego. Muy difícil, todo un reto.
Si lo tenéis, si jugáis, me gustará que me contéis vuestras experiencias con este juego, si progresáis. Yo voy a seguir dándole y vamos a hacer más vídeos, por supuestísimo, de este juego cuando lo tengamos un poquito más avanzado, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias a todos. Bueno, hace mucho que no digo esto, pero se agradecen muchísimo los comentarios, los likes y, sobre todo, lo más importante, que compartáis los vídeos, porque bueno, cuanto más compartáis los vídeos, pues más crecerá el canal. Eso a mí me viene muy bien. Muchísimas gracias de todas formas, porque yo sé que hay muchos que los hacéis, eso yo lo tengo controlado, yo sé cuánto se comparte, cuánta gente comparte, y bueno, no son muchos, ¿no? Para la gente que ve los vídeos no sois muchos, pero los que sois, pues os lo agradezco muchísimo, porque sois los que me ayudáis a crecer, ¿vale? Así que gracias eternas, muchísimas gracias. Pues nada, como siempre digo, sed buenos y seguid vivos, y nos vemos en este canal, como siempre, con mucho más contenido. Así que un abrazo y hasta luego. Bye.